Como decíamos al cierre del bloque anterior, llegó el momento de practicar yoga y ya está Andrea Kosowski con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Bien, muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Lista? Bien. ¿Nos activamos hoy un poquito? Sí, ¿Nos ponemos en hay que movimiento? activarse. Bien, contanos qué vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a hacer yoga flow. El yoga flow, voy a explicar un poquito de qué se Sí. trata. Es un método creado por nuestro maestro, Estévez Griego, y tiene una particularidad de haber sido un boom desde Estados Unidos en 1971. Él lo empezó a mostrar, digamos, desde el yoga artístico y, bueno, ha tenido gran repercusión en el año 92-93 y bueno, y se ha puesto muy de moda en toda América y en toda Europa. Bien. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de eso, del yoga flow. El yoga flow tiene una característica importante que se desarrolla mediante una secuencia de posturas, de tres posturas o como máximo cuatro posturas, y entre una postura y otra se hacen movimientos. El yoga flow significa que es un movimiento fluido y continuo en donde tiene entre una postura y otra un enganche o un pasaje. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Bien, buenísimo. Vamos a empezar, lo que sí, activándonos con un saludo que se llama Saludo del Pájaro. Vamos a empezar a volar Bien, hoy. dale. Está Bueno, lindo hoy, así que podemos está salir. lindo. Así que bueno, empezamos. Dale, cuando quieras. Muy bien. Nos vamos a poner con el pie izquierdo hacia adelante, apoyamos bien esa planta del pie. El talón va a quedar casi a la altura de la rodilla. El otro pie queda atrás y lo puedo cerrar para mantener mejor el equilibrio. Vamos a llevar nuestras manos ahí sobre la rodilla que está por delante y vamos a comenzar a movilizar nuestro tronco. Vamos a inhalar y vamos a empujar el pecho hacia adelante. Exhalando nos vamos a cerrar, vamos a hundir el ombligo que se quiere pegar a nuestra columna vertebral. Inhalamos, exhalamos. Y continúo con el movimiento de la columna vertebral. Una vez más. Dejamos quieto nuestro tronco. Lentamente vamos a llevar nuestra mano derecha ahí, detrás, a la altura de nuestro cuello. Vamos a relajar nuestro brazo izquierdo. Vamos a buscar el lateral hacia el lado izquierdo y vamos a continuar con el movimiento de nuestra columna. Inhalo, abro el pecho, exhalo, me cierro. Cada uno sigue con ese movimiento. Aflojamos. Soltamos nuestros brazos y ahora presten atención. Vamos a hacer una torsión con nuestra columna vertebral. Nuestra mano derecha se va por afuera de la pierna izquierda y nuestro brazo izquierdo se va hacia atrás. Miro la mano que está atrás. En esta oportunidad el tronco va a quedar estático. Y mientras inhalo, voy a cerrar la mano en un puño y cuando exhalo, extiendo los dedos de esa mano que está atrás y separo bien entre los dedos. Cierro la mano en un puño para inhalar. Exhalando, extiendo los dedos. Otra vez. Aflojamos, volvemos con el tronco al centro y vamos a cambiar. El pie que está adelante pasa atrás y el que está atrás pasa adelante. Vuelven otra vez las manos ahí y continúo con el movimiento, inhalando y exhalando. Una vez más. Dejamos quieto nuestro tronco. Nuestra palma izquierda se va al cuello, el brazo derecho se relaja. Busco ahora el otro lateral y continúo con el movimiento de la columna vertebral.
Última vez. Soltamos nuestros brazos, el tronco vuelve al centro y ahora nuestra mano izquierda se va atrás sobre la mano, la pierna derecha, y el brazo derecho se va atrás y hacemos lo mismo. Cerramos en un puño inhalando, exhalando, extiendo los dedos de esa mano. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Soltamos ese brazo, traemos el tronco y aflojamos. Vamos a empezar entonces ahora con la serie de yoga flow. Vamos a hacer, si nos da tiempo, hacemos 3 series, si no, vamos a hacer 2. En la primera serie lo que tenemos que tener en cuenta es, entre una postura y otra, lo voy a coordinar con la respiración. Es decir, que voy a inhalar en la postura, mientras retengo el aire, ejecuto el movimiento y cuando exhalo paso a la siguiente postura. Vamos a ver. Vamos a empezar. Nos vamos a poner ahí, nos vamos a sentar, vamos a trasladar bien los glúteos hacia atrás. Vamos a llevar los dedos de nuestras manos hacia atrás, vamos a abrir nuestro pecho, vamos a flexionar nuestra pierna derecha apoyando la planta del pie ahí en el piso. Vamos a tomar aire aquí. Mientras retengo, voy elevando el glúteo, nuestra zona lumbar, exhalando me quedo en la postura. Volvemos a tomar aire. Mientras retengo, voy a bajar, buscando girar suave, apoyar el antebrazo y exhalando, extiendo las dos piernas. Abro bien el pecho. Tomamos aire acá. Mientras retengo, voy a juntar las plantas de los pies y el dorso de la mano izquierda. Mientras exhalo, se va atrás a la zona lumbar y la mano izquierda sostiene los pies. Tomamos aire, soltamos por completo, dejamos vacío nuestros pulmones, aflojamos. Esa sería la primera serie, solo que ahora la vamos a hacer hacia el otro lado. Vamos a extender nuevamente nuestras piernas, los dedos de las manos se van hacia atrás. Voy a flexionar ahora mi pierna izquierda. Vamos a tomar aire aquí. Mientras retengo, extiendo y subo el tronco. Exhalo. Tomamos aire. Mientras retengo, hago un medio giro hacia el lado izquierdo, apoyando el antebrazo y exhalando, extiendo las dos piernas en el aire. Abro bien el pecho. Inhalamos, exhalando, mientras retengo, perdón, hago el movimiento y exhalando, el dorso de la mano izquierda se va atrás, el mentón se va al pecho, suelto el aire por completo. Respiramos suave y profundo. Incorporamos lento el tronco y lo vamos a volver a repetir esta serie de 3 posturas una vez más de forma continua hacia un lado y hacia el otro. Entonces flexionamos nuestra pierna derecha, abrimos bien el pecho, tomamos aire. Mientras retengo, ejecuto el movimiento y exhalando ya estoy en la postura. Tomamos aire, mientras retengo hago medio giro y exhalando ya extiendo las piernas, abro el pecho. Inhalamos, mientras retengo junto las plantas de los pies, exhalando el dorso de la mano derecha se va atrás a la zona lumbar. Respiro suave y profundo.
Incorporo lento y de forma suave el tronco, los dedos de las manos se van atrás. Flexionamos ahora nuestra pierna izquierda, tomo aire. Mientras retengo, subo y exhalo cuando ya estoy arriba. Inhalamos. Mientras retengo el aire, empiezo a bajar y voy lentamente armando la otra postura. Abro bien el pecho. Inhalamos. Mientras retengo, junto las plantas de los pies, el dorso de la mano izquierda se va atrás a la zona lumbar y baja el tronco, el mentón se acerca al pecho. Respiro suave y profundo. Bien, voy a ir incorporando de forma suave el tronco. Bien, vamos a pasar a la serie siguiente. La serie que sigue necesita de mucha fuerza. Vamos a trabajar con tres posturas también, pero necesita de mucha fuerza. Fuerza en el abdomen, fuerza en las piernas y quizás necesite más coordinación. Por eso hay que estar más atentos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de llevar el pecho hacia atrás. Toda la fuerza ahora va a estar ahí en el abdomen. Los dedos de las manos se apoyan en el piso. Voy a despegar las plantas de los pies del piso. Si puedo, estiro las piernas. Si no, las mantengo flexionadas. Inhalamos. Mientras retengo, extiendo las rodillas. Exhalo, voy a flexionar. Y miren lo que van a hacer. La pierna izquierda se va a ir lejos. Voy a apoyar esa planta del pie, el pie de atrás lo voy a cerrar y voy a llevar la cadera hacia adelante y extiendo los brazos cerca de las orejas. Inhalo aquí en esta postura. Mientras retengo, presten atención. El tronco se viene al centro, apoyo los dedos del pie de atrás. La mano izquierda se apoya cerca del pie izquierdo. Y la mano derecha se apoya en las costillas y si puedo estiro mis piernas. Tengo que volver a la primer postura. Para eso lo que voy a hacer es flexionar, voy a apoyar la rodilla de atrás y me voy a enroscar para volver a pasar a la primer postura que es el barco. Acomodamos bien los glúteos, el pecho se va atrás, tomamos aire. Mientras retengo, hago el movimiento, exhalo, flexiono mi rodilla izquierda, inhalo, mientras retengo, ahora me voy hacia el otro lado, apoyo mi planta del pie derecho, cadera hacia adelante, brazos hacia arriba y hacia atrás, exhalo, inhalamos, mientras retengo, la cadera se va atrás. La mano derecha se apoya cerca del pie derecho, apoyo los dedos del pie de atrás y me estiro y mi brazo izquierdo se apoya en las costillas. Inhalamos. Mientras retengo, voy apoyando la rodilla de atrás, me voy a enroscar para volver nuevamente a la postura inicial. Lo vamos a volver a repetir hacia un lado y hacia el otro. Entonces, apoyamos la yema de los dedos ahí. Traemos las piernas cerca de nuestro abdomen, el tronco se va un poquito hacia atrás, el pecho se abre. Inhalamos. Retengo y exhalando extiendo las piernas. Flexiono la rodilla derecha. Me voy con la pierna izquierda hacia el lado derecho y subo con la cadera hacia adelante. Inhalo, mientras retengo el tronco se va hacia atrás. Apoyo la mano izquierda y la mano derecha se va a las costillas. Inhalamos. Mientras retengo, apoyo la rodilla de atrás y me cierro y vuelvo a la posición inicial.
sostenemos, flexiono la izquierda, la derecha se va lejos, empujo la cadera, los brazos se van hacia arriba, el tronco hacia atrás. Inhalo, mientras retengo, ejecuto el movimiento, apoyo la mano cerca del pie derecho, mano izquierda a las costillas. Inhalamos, mientras retengo, apoyo la rodilla atrás, me voy a enroscar y volví. Nos vamos a sentar un instante, vamos a regular nuestro ritmo respiratorio, nuestro ritmo cardíaco. Se acelera porque son posturas de fuerza que necesitan ir hacia un lado y hacia el otro. Y vamos a hacer una serie más que está relacionada con el equilibrio. Nos vamos ahora sí a poner de pie. Y acá, en el equilibrio, vamos a usar cuatro posturas. Y en el equilibrio es donde más tenemos que prestar atención a nuestra respiración para poder ejecutar cada una de las posturas y la serie completa. Vamos a trasladar nuestro pie izquierdo hacia adelante. Apoyo talón, metatarso, pellizco con los dedos el piso. Inhalamos aquí. Mientras retengo, llevo todo el peso hacia esa pierna. Exhalando, traigo la otra pierna justo sobre la pierna izquierda, la planta del pie derecho sobre la pierna izquierda. Los brazos van a quedar relajados. Inhalamos aquí, mientras retengo, presten atención, apoyo las dos pies en el piso, elevo los talones y las manos se apoyan justo por delante de nuestros pies. Inhalamos, retenemos, subimos. Mientras exhalamos, nos tomamos el pie derecho y extiendo el brazo izquierdo hacia adelante. Inhalamos, mientras retengo, traigo esa pierna derecha cerca del abdomen. Exhalando. Aflojamos. Vamos a repetir lo mismo ahora hacia el otro lado. Talón derecho hacia adelante. Metatarso, pellizco con los dedos el piso. Inhalo aquí. Mientras retengo, llevo el peso hacia la pierna de adelante y exhalando ahora la planta del pie izquierdo se apoya sobre la pierna derecha. Inhalamos. Mientras retengo, apoyo las plantas de los pies, elevo los talones, las manos se van por delante. Sostenemos. Inhalamos, mientras retengo, sube el tronco y flexiona la pierna izquierda, alejamos el talón de la cola, el brazo derecho se va adelante. Inhalamos, mientras retengo, traigo la pierna izquierda por delante cerca del abdomen y exhalo. Bien, aflojamos. Volvemos a repetir la serie hacia ambos lados. Llevamos entonces nuestro talón izquierdo. Metatarso, pellizco con los dedos el piso. Inhalo, exhalando, traslado el peso hacia esa pierna. Mientras termino de exhalar, apoyo la otra planta del pie y relajo mis brazos. Inhalo. Mientras retengo el aire suave, voy bajando a la próxima postura, exhalando. Inhalamos. Mientras retengo, sube lento el tronco y ya voy flexionando la derecha.
para trasladar el talón derecho hacia atrás y alejo mi brazo izquierdo. Inhalamos, mientras exhalo ejecuto el movimiento, mientras retengo, perdón, y exhalando traigo la pierna cerca del abdomen. Relajo esa pierna. Y vamos con el lado derecho, ahora apoyo, metatarso, dedos, inhalo, mientras retengo piso con seguridad, exhalando sube ahora nuestra pierna izquierda, relajo, busco un punto hacia adelante, la mirada hacia el frente o hacia adelante para mantener el equilibrio. Inhalamos. Mientras retengo el aire, voy bajando y exhalando, ya estoy en la postura. Inhalamos. Mientras retengo, sube el tronco y exhalando, ya paso a la otra postura. Inhalamos. Retengo el aire y mientras exhalo, acerco esa pierna cerca del abdomen. Y aflojamos. Muy bien. Vamos a aflojar y vamos a bajar al piso. Vamos a comenzar a elongar nuestro cuerpo. Vamos a extender nuestras piernas. Vamos a trasladar nuestras manos ahí por delante, entre medio. Vamos a tomar aire y al exhalar solo quiero bajar con la zona lumbar. No importa dónde lleguen las manos. Bajo lo que puedo. Si ven que pueden, en la próxima exhalación intentan bajar un poco más apoyando los antebrazos. Vamos a empujar con los talones hacia adelante. Lento, vamos a empujar con los dedos hacia adelante. Vamos a relajar nuestros pies. Y de forma suave vamos a ir incorporando lento nuestro tronco, caminando con nuestras manos hacia atrás. Vamos a juntar nuestras piernas, apoyando nuestras plantas de los pies en el piso. Acercamos la cola a los talones, apoyamos un antebrazo y el otro. Y nos vamos a dejar caer en el piso. Acomodamos bien nuestra espalda. Y vamos a acercar nuestra pierna izquierda cerca del abdomen. Vamos a extender esa pierna y la vamos a tomar por detrás de nuestra rodilla. Y flexionando nuestros codos, intentamos acercar esa pierna hacia nuestro rostro. Vamos a aflojar, alejando esa pierna. Vamos a flexionar esa rodilla y lento vamos a dibujar círculos, rotando con mucha suavidad hacia un lado y hacia el otro. Detenemos ese movimiento, vamos a traer lento la otra pierna, acercándola primero hacia el abdomen. Vamos a extender esa pierna, la vamos a tomar detrás de nuestra rodilla y flexionando los codos intento acercar esa pierna hacia el rostro. Alejamos suave, flexionamos y dibujamos círculos aflojando toda nuestra parte baja de nuestra espalda.
en sentido contrario. Aflojamos y apoyamos esa planta del pie en el piso. Nos vamos a tomar de los codos. Los codos miran en dirección hacia el techo. Vamos a tomar aire y vamos a llevar nuestros antebrazos por detrás de nuestra cabeza. Exhalando, los vamos a traer a la boca del estómago. Inhalando, los vamos a llevar por detrás. Exhalamos y los traemos a la boca del estómago. Llevamos nuestros codos en dirección al techo y ahora vamos a amasar toda nuestra parte alta de la espalda. Llevamos nuestros codos hacia un lateral, hacia atrás de nuestra cabeza, hacia el otro lateral y pasan cerca de nuestra boca del estómago. Hacemos un giro más, completo. Y cambiamos hacia el otro lado. Van a sentir alivio en la parte alta de la espalda. Un masaje suave. Y vamos a relajar nuestros brazos al costado del cuerpo con las palmas hacia arriba. Y lentamente vamos a extender una pierna en el piso, suave. Y la otra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ustedes se van a quedar acostados. Yo me voy a sentar y los voy a guiar en una pequeña relajación. Van a permanecer con los ojos cerrados. Los pies caen sueltos o relajados hacia los costados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dirigir el impulso de la respiración hacia nuestro abdomen. Nuestro abdomen se infla al inhalar. Al exhalar, nuestro abdomen se hunde. Llevamos toda nuestra atención hacia la respiración baja, hacia nuestro abdomen. Vamos a conectar ahora cada vez que soltamos nuestro aire por nariz. Vamos a percibir que nuestros pies caen relajados hacia los costados. Tomamos aire, al exhalar percibimos cómo se aflojan y se sueltan nuestras piernas. Tomamos aire, al exhalar percibimos cómo se aflojan nuestras caderas, nuestros glúteos. Tomamos aire, al exhalar percibimos cómo se aflojan nuestras manos, nuestros brazos, nuestros hombros. Tomamos aire, al exhalar percibimos cómo se relaja nuestro pecho, nuestro abdomen. Tomamos aire, al exhalar percibimos cómo se relaja nuestro rostro, nuestro cuello. Vamos a permanecer un instante percibiendo nuestro cuerpo liviano, nuestros pensamientos también están livianos y relajados. Dejando que en cada exhalación nuestros pensamientos se alejen. Observamos nuestros pensamientos y los dejamos pasar.
Vamos a hacer una respiración suave y profunda. Y comenzamos a salir de la relajación. Vamos a movilizar lentamente los dedos de nuestros pies. Vamos a abrir y cerrar lento los dedos de nuestras manos. Vamos a flexionar nuestras rodillas para dejar caer todo nuestro cuerpo hacia un lateral. Brazos y piernas caen hacia un lateral, muy relajados. Y vamos a llevar todo nuestro cuerpo lento, de forma suave, hacia el otro lateral. Y desde ese lateral nos vamos sentando, buscando una postura cómoda. No hace falta que crucen las piernas, pueden quedar con las plantas de los pies juntas o las piernas extendidas. Mantenemos nuestros ojos cerrados para poder percibir cómo nos encontramos luego de esta práctica. Y vamos a juntar nuestras manos junto al centro del pecho. Y nos vamos a despedir. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de la clase y de que hayan entrado en un estado de calma. Sí, nos transmitís toda esa calma, Andrea. La verdad que muy linda la relajación, muy buenos los movimientos también, ¿no? Muy diferentes a lo que ya habíamos visto que ustedes habían practicado, nos habían enseñado. Exacto, sí, sí. Son muy lindos los movimientos. La gente le gusta porque es algo diferente, es una clase muy distinta quizás a las otras que hemos estado viendo. Y bueno, y la gente le gusta mucho. Genial. Repetinos dónde pueden también en las redes sociales contactarse con ustedes, seguirlos. ¿Cómo puede la gente establecer un contacto con la Asociación de Yoga de San Juan? Pueden conectarse por el Instagram de la asociación, que es Asociación de Yoga -SJ. Bien. Y si no, también está el Centro de Yoga de San Juan. Centro de Yoga -San Juan. Ahí está, buenísimo. Ahí está. Bien, bueno, muchas gracias, Andrea. Y también en nuestro canal de YouTube, también de Exacto. Canal 35, están todas estas clases para que usted las pueda hacer en su casa en el momento que prefiera, ¿no? Exacto. Y varias veces al día también se pueden hacer, ¿no? Sí, sí. Exacto. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias. Tengas una linda semana. Igualmente. Bien, nosotros cerramos nuestro bloque de yoga y al regreso de la pausa seguimos con más noticias.